Felipe le dijo. Fíjate que, ¿sabes lo único malo que traes ahorita? Que no has planchado la ropa, hija. Que mire, me agarró la tarde. De ahí, por lo contrario, si fuera la playa, estaría perfecto. Anda, mira, ¿cómo anda? Hasta andar guapita, mira. Sí, mire. Es cierto. Yo le voy a una guapita. Sí, me está haciendo amor. Está bien. No, está bien. Fíjate que me atrevería a decir que soy la mejor vestida de todas las bichas hoy. Solo te faltó plancharlo, fue lo único, pero... O sea, tal vez no todo el tiempo así, pero de vez en cuando así un poco decente, elegante. Ya había look de sugar. No, también se ve más sexy. Como parece como que también a la playa vas de salvavidas, pero está bien. Vaya, entonces dediquémonos ya a lo que vamos ahora este día. Ok. Ahora se trata de una pupuseada. ¿Pupuseada? Vamos a hacerlo... De la siguiente manera. Sí, manera. Vamos a ver, primero ahí la Norma tiene un cuaderno para anotar qué tipo de ingredientes vamos a hacer la pupusa. Se vale hacer tradicionales y también de otro tipo que tal vez nunca se han hecho y podrían ser inventadas. Pero también vamos a dejar un apartado especial porque también al final vamos a trabajar en pupupizas. Pupupiza es... algo que nosotros creamos aquí hace aproximadamente un año, donde estábamos haciendo una pisona también, pupuseada. Estábamos haciendo una pupuseada y de repente dijimos, nos inspiramos en la Nayeli y dijimos queremos una... No, en lo gorda, en chola. Ajá. Entonces nos inspiramos en la Nayeli y dijimos queremos algo así. Frondoso, grande, que esté gorda y llena de ingredientes. Entonces creamos lo que se llamaba la pupupizza. Y al final hicimos un reto de comilona de pupupizza. El que se lograra comer la pizza no tenía penitencia. Pero el que no se coma la pupupizza completa paga $10 para el ganador del reto. Vomitó un montonazo. Esa vez fue Baldo, viejo, que comenzó usted. Ajá, también. Pero vos también. Vaya, entonces como Sí se vale vomitar. Pero como al final va a haber comilona. Y para no desperdiciar muchos ingredientes, porque si creamos montonazos de pupusas, luego quién se las va a comer, porque no hay gente que las quiera comer, al menos ahorita. Y no sabemos a qué hora vamos a terminar, así que vamos a tratar de hacer las cosas limitadas. Unas 10 pupusas quizás por ingrediente, y luego nos concentramos en la pupupizza. Ok, vaya, entonces vamos a hacer de diferentes sabores. Vamos a ver, ahí Norma o alguien que escriba así como que más rápido. Hasta pupusa o cote. Yo, en la compu. Vaya, vamos a ver. Ingrediente. Queso. ¿Pupusa solo de queso? ¿O qué? Queso, frijol con queso. Es que diga de un solo la combinación de sabores para la pizza. Frijol con queso. ¿Queso con chile? ¿Qué tipo de chile? Jalapeño. Ay, pero mucho chile. Entonces, jalapeño, ya conoce que lleva queso siempre. Ya están metiendo chile. Gallote. ¿Queso de gallote? Gallote. De morelillo. Demora, rica. Está salada, vos, para todo. ¿Me gusta? ¿Revueltas? De mango. Jamón. ¿Mora? Jamón. De chile. ¿Qué te digo? De chorizo. ¿Qué pescado? De pescado. De piña. De pescado. De piña. De pescado. Está bien. Cama también. Queso con piña, sí. De camarones, no. Esa vez yo en segundo lugar, dime. La pupusa de camarones. Mire, ve. De pollo. También hay una de birria. Pero esa quizás no. Ah, pero costaría mucho hacer la birria. Sí, porque tienen que hacer. Tiene cama de Nutella.
Nutella. Muy dulce eran. Sí, pero es que una vez hicimos una ronda de pupusas dulces. Entonces, si hacemos ahí, podemos hacer de chocolate, de Nutella, de caramelo, de conserva de coco. Ahí, Karen. Ajá. Sí, también. ¿Y saben chocolate? Sí, pupusas de colores. Viejo. Otra vez. Ay, hija, vos no estás para meterte a una pupusa. Podemos hacer una de tilapia. ¿De tilapia? Ah, sí, puede ser aprovechar el pescado que tenemos para hacer pupusas de tilapia. Porque si hablamos de salada, hija, vos sos la más salada ahorita aquí. ¿La Heidi? Es la que se golpea, la que viene con chupete, la que... Ahora ya la cacharon. Lady Raspones le dicen. Sí. Ahora la Camila de la primera. Chupito estábamos así de ahora en adelante. La chupada. La chupiada, chupada. Por una cosita así. Por un errorcito, decimos. Por un rozón. Vaya, ¿qué? ¿Ya tenemos cuántos ingredientes ahí? 11. Que le digo que okay, esta, creo que nos vamos la salada va. Ajá. Pero otra vez hay que hacer la dulce. No, sí, por eso, una ronda de dulce, sí. Vaya, dígame por favor qué ingredientes tenemos. De frijol con queso, deja la pena. Ya yo te demora. Despacio, despacio, que hay que analizarlas una por una. Ajá, despacio. De frijol con queso. Ajá. Jalapeño. Ajá. Ayote. Ajá. Mora. Ajá. Papelillo. Papelillo. Mejor solo mora. Es que ya voy muy mucha mucho monte repetido, ya mucho. O mejor combinar mora con papelillo. Sí, mucho monte, sí. Somos vacas, viejo. Puede ser el mismo 5 y 5. No, 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 revuelta las dos cosas, es que el mismo sabor al final. ¿Ah? De hongos, pero muchos vegetales y ajá, nadie las va a comer. De pollo podría ser. De carne. De jamón, dijeron. ¿De qué? De pollo. Sí. De pollo también. No, pues todavía revuelta. De chipilín. Ah, pues poner revuelta porque es una de las clásicas. Chipilín, mora. Sí, pues sí. La revuelta es la clásica. Sí. Bueno, me gusta. La de pollo también. La de pollo también. La de pollo. ¿Frijol con queso ya pusiste? Sí. Ok. Ah, sí, la primera. Revueltas. Queso con los ojos. Jamón, de piña, de camarón, de pollo y de pescado. Pero piña. Ok. Ponerle tilapia. Yo solo me pongo de pescado y no hay que ponerle tilapia. La dulce. No, pero fíjense que no queda tan dulce, no queda tan dulce. Se le agrega queso, piña y frijoles. Ay, frijoles. Frijoles no, en todo caso. Se la haga chuga. Ni sabe. Vaya, quedan como semi saladita y dulce. Carne. ¿Cómo no? Sí se puede, sí, de todo. ¿Cuántas? Vaya, 10 ingredientes, creo que con esta una. Son pupusas de hueso. De hueso. Viejo. Picadito. El hueso mire, picado. Ajá. Yo quiero hacer, pero una trastornada. De todito. Ay, hija, ¿cómo va a echarte a la Camila a por una pupusa? No, pero de estas no, y no que pupusa trastornada. Ah, pupusa loca, quiere decir. Vaya, se llama. Pero hoy la vamos a llamar pupusa Camila, ya de una vez. Yo quiero hacerte la pupusa. O Cataleya, pues, vaya, la pupusa Cataleya. Traducida al español, pupusa loca. Pupusa famosa. Solo yo no soy loca. Ya la otra loca no está, hija, así que es lo que hacemos. Soy la única. Carne, de fresco, hija, la misma hace la plancha y luego se puede hacer pupusa. Cama, ¿quién me tiene que echar otra vez? Vaya, ajá. Entonces, ya. Tenemos 10, creo que estamos suficientes porque si contamos, pues no son muchos. Mire, vaya. ¿Y de dónde vamos a sacar todo ese ingrediente? Del mercado. Y, pero no, aquí hay una parte más. No. Ajá. Hay una parte de aquí. Opciones. Ajá, o sea, que hay que analizar primero todo eso. Depende de qué ingrediente ocupemos, porque también falta ver la pupupiza. Hay que poner los ingredientes abajo de qué ingrediente vamos a hacer la pupupiza. Lo que no puede faltar en una pizza, ¿qué es? Jamón, frijoles. Pepperoni. Pepperoni. Jamón, salsa, queso. Ingredientes. No puede faltar la masa, porque no comemos. Ingredientes, estamos hablando, eso ya se sabe. El maíz. Ajá. Salsa, chile verde. Pero como es pupu pizza, puede ser quesillo. Como dijo que le iba a hacer de encima, ahí se lleva queso.
jamón. Uh-huh. Vaya, queso mozzarella. La masa es ingrediente. Hija, ingrediente ya de lo que lleva adentro, ya la, no estoy hablando cómo la vamos a crear y todo, sino que lo que le vamos a poner. Y a todo esto, la salsa y el curtido es aparte, ¿va? Sí, los ingredientes pues. Sí, pues eso ya él sabe, eso es automático. Pero la salsa no es para pizza y la vende el... No salsa de tomate así. Es que se puede hacer con tomate. Es que no he entendido, hijo. Eso sí hace la salsita natura. Pero se parte como pizza. Vende uno voladito así, como que va. Esa salsa es la más rica también. Sí. Ya hecho. Hace pizza, sí. Yo lo que sé es que está hecho muy en primer lugar. Ya vi el futuro. El futuro, pasa. Vaya, ajá. Entonces, tenemos pepperoni. Queso mozzarella. Si se puede conseguir salami también. Le podemos convenir que. Salami. Queso es más estira, vio. Que estira un metro así, ve. Estamos dice. La salsa de tomate que lleva la pizza, yo creo que sería un fracaso porque le echamos por fuera, de todos modos se va a regar y porque no va a ser horneada o no sabemos si va a ser horneada. La va a aguadar la masa, entonces no conviene. Quiero ver qué más. Chile verde le podemos poner encima, sí, pedacito. Tal vez como tipo de decoración. Chile verde, lo que es que pasa que acuérdense que es para el reto, entonces ya. Y porque ajá, el tamaño de una pizza. Y cebolla también. ¿Ah? No puedo hacer. ¿Por qué no puedes? Porque no. Puedes aprender. Hoyo ahí en el dedo. Te van a cubrir, ahorita te lo van a cubrir, no te preocupes. No. Vaya, entonces tenemos. Ay, ahora vamos por dentro. ¿Qué va a llevar la pizza? Queso, lo más importante. Queso, quesillo, queso con loreco, con loroco. ¿Qué más dijo? Loreco está chido. ¿Qué más dijo? Y pupusas de jalapeño. Ya está, mamá, ya está. ¿Quieren loroco? Yo tengo una parra cargadita. Ay, ya. Nomás mencionan loroca y ya sale rapidito la cataleya.